Sube el señor Bermúdez al cuadrilátero. Bueno, al final van a ser. Llevamos una noche con los asaltos de escándalo. Al final son 8 los asaltos. 8, 6, llegaremos al límite, yo creo que no. Bueno, mientras llegan a un acuerdo, nosotros vamos a saludar al rumano que ya está aquí. Por cierto, es un tío enrollado, es simpático el rumano, viene con 57 kilos, 200 gramos, ¡Vorne! Simpático hermano que va a venirse, señoras y señores, por el que ha sido campeón de España, por el que está siendo el delfín de la escuela Boxing Club Quintelde, que por cierto recibía un hermoso premio por parte de la Asociación de Periodistas Deportivos de Las Palmas, que premiaba el trabajo de la Escuela Boxing Club Quintelde en el presente ejercicio. Por lo tanto, ese reconocimiento para la escuela de Pepe Santana. Mientras que, como decíamos, nos aprestamos a recibir a nuestro representante, campeón de España en aficionados, campeón transcontinental de la W, tiene 22 añitos, el Soler, posee en el campo profesional 16 combates, 14 ganados, 2 nulos, señoras, señores, Alejandro Mondo. Alejandro Mondo, como campeón transcontinental de la WBA, es el título que también estará posteriormente en escena disputando Pedro Miranda, el árbitro de la contienda, el señor Bermúdez, y al final hubo consenso y serán 6 asaltos a 3 minutos de distancia. Por lo tanto, cuando el referente en el cuadrilátero lo considere oportuno y verifique la defensa del rumano, entraremos en el litigio. Alejandro Monzón, el delfín de la escuela Boxing Club Quintelde, siguiendo los pasos de nuestro campeón Pedro Miranda. Llamamos a centro. Bien, muy buenas noches, señoras y señores. Desde este polideportivo Rita Hernández, acaban de escuchar las palabras de nuestro compañero de Canal Telde, Kiko Terraza. Y bueno, pues este combate que enfrenta Alejandro Monzón con el rumano, el rumano Bornei Sabin. Y bueno, pues este combate que está programado así se asalto. Estamos ya en el primero. Recuerden, señores telespectadores del Ojo del Deporte, que Alejandro Monzón es el actual campeón transcontinental. Ahí recibe la amonestación del árbitro de esta contienda, el señor Bermúdez, el rumano. Bueno, ahí tenemos el show de este rumano. Y bueno, segunda amonestación que está recibiendo por parte del árbitro. Ya ven que es un espectáculo este rumano. Está recibiendo diferentes amonestaciones. Vamos a ver, Alejandro, ahí está, intentando lograr meter sus golpes.
Ahí está con la izquierda. Ahí ha llegado la cara del rumano. Siguen esas amonestaciones. La visa de la segunda al rumano. Bueno, ahí ha habido una serie de golpes del rumano. Vamos a ver si Alejandro logra encajar o logra meter esos golpes habituales en él. De primer asalto, ahí está. Primer asalto de reconocimiento. Un poco ortodoxo la forma de boxear del rumano de Sabin. Bueno, pero ya se sube y todo. Un espectáculo este boxeador, ¿eh? Vamos a ver a Alejandro Monzón. Bueno, pues acaba primer asalto. Un poco de conocimiento entre ambos boxeadores. Y bueno, sobre todo el boxeador rumano, que es un show verlo en el cuadrilátero. Y bueno, ha recibido esas amonestaciones por parte del árbitro, señor Bermúdez. Buen ambiente se respira en este Polideportivo Insular Rita Hernández, con más de 2.000 espectadores que están abarrotando este recinto. Si algo tiene el boxeo, es que Telde está siendo la cuna de esta disciplina deportiva. Y vamos a empezar ya el segundo asalto. Ahí está. Vamos a ver si Alejandro Monzón, bueno, este boxeador, el juego de piernas. Vamos a ver si diciendo que levante la cabeza al boxeador, rumano, a Sabin. Bueno. Cabeza arriba, se comenta ahora Alejandro Monzón, el árbitro. Si logra meter su golpe, está intentando por la izquierda, derecha. Bueno, lo que está haciendo este boxeador. Y ahora sí está. Otra amonestación para Sabin. Bueno, ahí sí la ha logrado entrar esa izquierda Alejandro Monzón al rostro del rumano. Ahí lo cazó muy bien. Rumano que se ríe.
Bueno, es un espectáculo ver a este boxeador. Muy bien, Alejandro Monzón esquivando esos golpes que pudieran caerle. Final del segundo asalto. Ha recibido ya algo de castigo el boxeador rumano, con todo ese golpe que encajaba en el rostro. Como decíamos, buen ambiente ahí, también las autoridades que han acudido a presenciar esta velada de boxeo. Recordar que anteriormente a este combate, Kid Puerto Cruz vencía a Constantín, Carlos Moon se imponía por puntos a Serach, al Tiner Peña Serach. El francés Ali Chemán y Manu Constantín fue para la victoria para el púgil galo. Y Carlos Formento, que vencía al tinerfeño Suso. Bien, pues ya estamos en este tercer asalto. Ahí está Alejandro, que quiere ir por el combate. Quiere ir por el combate. Sucesivo golpe. Le están llegando a la cara y al cuerpo de Sabín. Bornay Sabín, que ya no sabe qué hacer. Ahí está cazándolo una y otra vez Alejandro Monzón, que quiere ir a por el combate. Ahí está. No. Sigue Alejandro castigando el rostro del rumano. Ahí está otra vez el público que se anima. Alejandro ya no quiere hacer ninguna concesión. Ahí está otra vez de nuevo. Sucesiva llamada de atención del árbitro Bermúdez al rumano. Ahí está, muy bien. Bueno. Lo que ha hecho el rumano. Ya el árbitro. Ahí recibe gritos de fuera el boxeador rumano. Va a recibir una descalificación. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Va a recibir una descalificación el boxeador rumano. Efectivamente, como dice el compañero Kiko Terraza, el señor Bermúdez que ha decidido finalizar el combate entre el canario, el campeón transcontinental Alejandro Monzón y el boxeador rumano Borne Isavín. Ahí están los dos jugadores, recibe la pitada del público y el aplauso a Alejandro Monzón. Ahí está, a levantar el brazo del vencedor de este torneo, ahí está, de este combate, Alejandro Monzón. Y bueno, yo creo que no hay nada más que decir, las imágenes lo dicen todo. Nosotros vamos a aprovechar para hacer un pequeño alto en el camino y ya llegamos con el combate de Pedro Miranda para ese título internacional de la Asociación Mundial de Boxeo, que lo va a disputar frente al francés Abarán. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. De nuevo en este polideportivo insular, Rita Hernández, ahora estamos a la espera de ofrecerles lo que va a ser este combate estelar entre Pedro Miranda y el francés Mo Abarau, francés de origen argelino,
en juego el título internacional Asociación Mundial de Boxeo. Ahí, como decíamos anteriormente, Alejandro Monzón había vencido por descalificación en el tercer asalto del rumano Sabin. Bueno, fue todo un espectáculo en los tres asaltos que estuvo, sobre todo por esas amonestaciones que recibió de manos del árbitro del combate, del señor Bermúdez. Como decíamos, Pedro Miranda, bueno, pues accede a este título por dejarlo vacante el francés Julien Lorcy. Y bueno, pues lo va a disputar, perdón, con el francés Abraham. Vamos a dejar las palabras, a escuchar las palabras de Kiko Tarrasa. De Dinamarca, Mr. Verbeck, de Bélgica, y sobre el ring estará el árbitro italiano, el señor Stefano Carossa. Reclamamos también la presencia sobre este ring del representante de la WBA, el presidente Juan Luis Torralbo, que va a estar con nosotros sobre este ring, junto también con la presencia del señor Antonio Montero, promotor y hombre en España de Eurosport. Don Juan, por su maestro, don Juan. Si usted está por ahí, don Juan, que viene como representante y presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, que es el título que esta noche se pone en juego. Fuerte el aplauso para don Juan. Bienvenido a todos. Y ahora, señoras y señores, nos aprestamos a recibir al coaspirante de este título internacional de la Asociación Mundial de Boxeo, en el rincón rojo, Mush, el guerrero Abarawi. 60 kilos, 700 gramos para el francés. 20 combates disputados, 21 combates disputados, 20 ganados, tan solo una derrota, con el campeón del mundo Julien Lorcy en el cuarto asalto por un corte en la cara. Lorcy, por lo tanto, el único que ha vencido a este púgil apodado el guerrero. Y ahora, el otro coaspirante a este título internacional mundial de Boxeo Association, por lo tanto vamos a recibir como se merece al que ha sido campeón de España, al que ha sido campeón transcontinental, al que ha sido campeón de Europa, uno de nuestros deportistas más laureados. Recibamos como se merece al gran faitán de Tende, Pedro Miranda.
suena el himno nacional de la República Italiana. Sonó el himno nacional italiano en honor de Stefano Caroso. Es la hora de escuchar, en honor del púgil francés, el himno de la República Francesa. Escuchando las palabras de Kiko Tarrasa, y aquí empieza el combate entre, como decíamos, Pedro Miranda y el francés Mou Abadaoui. Y bueno, y Pedro, que empieza con fuerza. Ahí se sale muy bien de la esquina Pedro Miranda. Ahí están los gritos del público apoyando a su ídolo teldense. En juego está el título internacional de la Asociación Mundial de Boxeo. Recordad que ahí está, muy bien ese golpe, ha cazado la cara del francés. Cierra muy bien, se cierra muy bien Pedro Miranda.
Pedro, que cada vez su golpe hace más daño. Ahí está, vuelve a casarle con ese lanzamiento de izquierda. Está entrando las dos manos, muy bien Pedro Miranda. Ahí está. Llegará a proclamarse campeón de este torneo, de este internacional de la Asociación Mundial de Boxeo, ya puede ir pensando en aspirar a ese cetro mundial de los ligeros, versión Asociación Mundial de Boxeo. Recordamos que el árbitro del combate es el italiano Stefano Carrosa. Y lo... muy bien, ahí está Pedro. No le da opción al francés. Lo está castigando. Como decíamos, el árbitro, Stefano Carrosa, y los jueces Ben Meijer, holandés, Ove Benson, danés, y Philippe Verbeek, belga. Recordamos, estamos en el primer asalto. A punto ha estado de cazar a Borawi. Pedro buscando ese hueco y protegiéndose bien de los ataques del francés. Ahí está, otra vez entrando a la izquierda. Juego de izquierda a derecha. Y Pedro Miranda, que levanta al público. Ya se oye. Al público coreando el nombre de su ídolo, Miranda. Ahí, final de este primer round. Y bueno, pues... El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Favorable a Pedro Miranda, que ha llevado la iniciativa durante todo el rato y ha castigado sobre todo el rostro del boxeador argelino, de origen argelino, boxeador nacionalizado francés, a Barawi. Ahí tenemos a la chica anunciadora del segundo round, que recibe, bueno, por los aplausos del público asistente a este polideportivo insular, Rita Hernández, en esta noche, bueno, esta noche fiesta del boxeo, y cómo no, en Telde, ciudad deportiva. Segundos fuera. Ahí va a comenzar ya el segundo asalto. Pedro Miranda, que quiere ir a por todas, que quiere conseguir este título internacional, categoría de ligeros.
Ahí sigue Pedro soltando su izquierda con el juego de derecha. Ese gancho. Muy bien esa defensa que está haciendo Pedro Miranda. Cierra muy bien. Buen juego de piernas del canario. Sale muy bien del rincón. Quería controlar las cuerdas el argelino, cogerlo. Ahí está Pedro guardando la distancia, no lo deja acercarse. Sigue el público animando a Pedro Miranda. Recordamos que estamos en el ojo del deporte. Bueno, así es que está recibiendo castigo. Pedro buscando. Bueno, ahora ha logrado. Lo ha dejado medio groggy al francés. Francés que no sabe por dónde parar los golpes de Pedro Miranda. Pedro que está castigando una y otra vez al francés. Francés que está medio groggy. Ahí está. Sigue Pedro castigándole. Pedro que quiere, me da la impresión de que terminar por la vía rápida. Y demostrarle a más de uno, bueno, el buen momento de forma en que se encuentra y que va por todas. Ahí está Stefano Carroza dando esa amonestación. Pedro que se encuentra bastante entero. Ahí el francés que quería arrinconarlo en las cuerdas. Y Pedro Miranda que, bueno, llevando el dominio de este, de esta velada y de este round. Final de este segundo round. Y bueno, pues la iniciativa que la está llevando el boxeador canario. Y el francés que está parando el vendaval como puede. Hasta ahora, bueno, pues la puntuación que va siendo favorable al boxeador gran canario. Estamos ya dentro del tercer set, el tercer round. Ya lo confundimos con el tenis, seguramente por los golpes que ha dado Pedro Miranda al boxeador francés. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Y ahí va a comenzar el tercer asalto. Así es que se le nota en la cara ya efectos de los golpes de Pedro. Y ahora, bueno, ha vuelto a meter esa izquierda. El francés que tiene que ir a por todas, ya que va perdiendo la iniciativa que le ha llevado desde el primer momento el teldense Pedro Miranda. Otra vez, una y otra vez, sigue castigando el rostro de Barawi. A punto estado de cazar al francés. Ahí está, bueno, qué izquierda ha entrado en todo el rostro de Pedro, perdón, de Aborawi. Y esto me está dando la impresión de que no va a durar muchos asaltos. Bueno, ya ahora está parándolo como sea. Aborawi, que está medio groggy. Y Pedro, que va a machacarlo. Pueden apreciar el rostro de Aborawi, que está completamente entumecido. Ahora mismo Pedro está, bueno, yo creo que buscando el golpe de gracia. Bueno, otra vez ha caído esa izquierda derecha de Pedro a... Y está sangrando prácticamente, me da la impresión de que, bueno, el rostro es un poema, el rostro del francés. Y lo pueden apreciar ustedes en las imágenes. Y Pedro, que sigue, acaba de recibir dos golpes, dos impactos en el rostro. El francés, si no lo salva la campana, me da la impresión, bueno, de que va a terminar en la lona. Pedro sigue trabajando con la izquierda. El público que le pide que saque la derecha. Buscando ese mejor momento. Ahí está esa derecha de Pedro. Este boxeador que lo hemos seguido desde sus inicios. Todo un caballero dentro y fuera del ring. Final del tercer asalto. Y bueno, superioridad absoluta del boxeador teldense. El francés prácticamente, bueno, se ha dedicado a capear el temporal como podía. Y bueno, pues no lo ha podido capear mucho, ya que ahí está el rostro del francés, que, bueno, da miedo. Y Pedro, pues bastante entero en este tercer asalto. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Tenemos en cuenta que está programado a 12 asaltos de 3 minutos cada uno. Va a comenzar el cuarto asalto. Ahí está el francés en ese plano que nos ofrecía. Y Pedro, como ustedes pueden apreciar, está, vamos, como desde el primer momento, muy entero. Y yo creo que Pedro va a ir a por este combate ya. Bueno, a punto ha estado de caer Adraoui. Ahí ya no. Pedro, que le está infligiendo un duro castigo. Levante la cabeza, le está diciendo el árbitro Estefano Carrosa al francés. Pedro, que está buscando el golpe de gracia. Ahí le ha llegado muy bien. Bueno, le está recibiendo por todos lados el francés. No sé, está groggy. Y la derecha que le pide el público teldense a Pedro para, yo creo que, finalizar este combate, porque el francés ya no sabe por dónde salir. Ahí está Pedro buscando entrar su izquierda y derecha. Ese juego muy peculiar en él. Bueno, ahí está castigándolo por todos lados. Oh, le ha cogido, lo ha cazado perfectamente. Y sigue dando esos golpes en el rostro. Bueno, Pedro, que quiere terminar, acaba de darle otro impactante golpe. Pedro quiere terminar. Bueno, de nuevo el golpe. Adraoui, que ya no sabe qué hacer, está recibiendo un duro castigo. Bueno, de nuevo Adraoui, que prácticamente se está manteniendo. No sabemos por qué se mantiene ya, porque prácticamente está knockout. Bueno, acaba de recibir un fuerte golpe. Pedro, que ya acaba de rematarlo, sigue rematándolo. Ahora sí, lo ha cogido bien. Y cae Adraoui, ya no puede más. Cae Adraoui, recibe la cuenta protectora. El francés que no se levanta, campeón Pedro Miranda. Campeón Pedro Miranda, campeón internacional de la Asociación Mundial de Boxeo. El francés que no ha podido hacer nada. Poco ha durado este combate, 4 asaltos. Pero bueno, yo creo que han sido 4 intensos asaltos. Ahí vemos también a Pepe Santana.
su preparador. Y vamos a dejarles con las palabras de el presentador de la velada, de Kiko Tarrasa. La pelea antes del límite. Lo cierto es que el pugil francés ha soportado un castigo importante. Habrá que echarle un vistazo por parte del médico, pero pudiera ser que tenga la mandíbula rota. Hasta que pase.